saludos afectuosos a este querido público del programa Folklore Internacional. Este programa hoy se engalana presentando folklore dominicano. El primer video que presentaré es un video que nos enseña acerca de los instrumentos que se usan para varios ritmos folclóricos dominicanos. Disfruten de esa linda enseñanza. Manifestaciones y ritmos folclóricos dominicanos. Folclore es la ciencia que estudia todas las manifestaciones que se transmiten de generación en generación de forma oral. Existen diferentes tipos de folclore y diferentes tipos de manifestaciones, pero en esta ocasión vamos a escuchar algunas manifestaciones en otros ritmos folclóricos y manifestaciones festivas. La salve, ritmo con el cual se inició esta grabación, es una expresión ritual dominicana que se practica en todo el territorio nacional, asociado al santoral de la Iglesia Católica. Salve significa canto a la Virgen, por lo que en un primer momento de esta expresión solo se le dedicaba a ella y de manera a capela. Sus instrumentos básicos son panderos, balsié, guira y otro instrumento llamado mongó. A continuación veremos otra muestra de salve. Sarandunga es otra maravillosa expresión folclórica dominicana. Esta se practica por lo general en el pueblo de Baní, los días 23 y 24 de junio, en honor al santo San Juan Bautista. La misma tiene los siguientes instrumentos básicos: tres tambores pequeños y varias güiras. A continuación escucharemos un ensamble de este ritmo folclórico. Carabiné es una expresión festiva dominicana que se practica en el triángulo de Azua, Barahona y Elías Piña, y sus instrumentos básicos son acordeón, balsié, pandero, guira y marimba. A continuación escucharemos una muestra de lo que es el carabiné. La mangulina es otra expresión festiva de la República Dominicana. La misma se practica en el triángulo de Azua, Barahona y Elías Piña, y consta de los siguientes instrumentos musicales: acordeón, balsié, guira y marimba. A continuación escucharemos una muestra de la mangulina. El gagá es otro ritmo folclórico. Este por lo general se practica en Monte Plata, Barahona y Montecristi, y sus instrumentos básicos son tambú, catalié, maracas y fututo.
A continuación, escucharemos una muestra de este maravilloso ritmo. Los palos, también llamados atabales, es una expresión rítmica dominicana que se practica en todo el territorio nacional. Se celebra durante todo el año. Sus instrumentos básicos son palo mayor, palo menor y otro palo llamado alcahuete. A continuación, escucharemos una muestra de este maravilloso y muy practicado ritmo dominicano. Para finalizar esta exposición de sonoridades folclóricas dominicanas, concluiremos con merengue. Es una expresión festiva que no tiene fecha fija de verificación, o sea, se practica en cualquier momento y lugar. Es la expresión folclórica nacional en término nacional e internacionalmente es reconocido como la música dominicana. Aunque hoy día lo escuchamos con una variada cantidad de instrumentos y en diferentes estilos, en un principio solo surgió con los instrumentos güira, tambor, acordeón y marimba, y en este estilo que escucharemos a continuación. Es importante saber que la mayor parte de la información del material presentado fue tomado en la clase de folclore dominicano en el Conservatorio Nacional de Música con el profesor y gran folclorista dominicano Edis Sánchez. Muchas gracias y esperamos que haya sido de su... Continuando este su programa de folclore dominicano, continuaré con un video que nos enseña datos históricos del merengue, presentados por uno de los más grandes folcloristas dominicanos, Fradique Lizardo. Fradique ganó varios premios con su ballet folclórico. Continuemos con la enseñanza. El folclore dominicano brilla por sus alegres ritmos, colorido y diversificación. El mismo es un testimonio de las muchas influencias extranjeras que ha tenido este país en la formación de su cultura actual. Según folcloristas, cada pueblo tiene una característica que los aparta de los otros. Hoy en día existen más de 74 bailes distintos, derivados de una u otra influencia cultural en varias regiones de la isla española. De África llegaron de muchas regiones, cada gente con sus costumbres y con sus bailes diferentes. De España vinieron del norte y del sur y del medio, cada uno con repertorio distinto. Después vinieron ingleses, franceses, holandeses, alemanes, italianos, cubanos, puertorriqueños. Cada quien hizo aporte a nuestra cultura. Fradique Lizardo ha dedicado toda su vida al estudio y difusión del folclore dominicano. Desde este escenario, como lo son las ruinas del monasterio San Cristóbal, Fradique dirige una escuela de bailes folclóricos y su grupo de danzas ha recibido premios en más de 600 festivales en 14 países. Este baile, por ejemplo, de la región sur del país, es conocido como el carabiné. Pero según nos cuenta Fradique, este baile de grupo circular es una versión dominicana de una danza proveniente de las Islas Canarias.
ritmo del merengue, que se interpreta con tambora, güiro, maraca y acordeón, a través de nuestra historia se ha convertido en la máxima representación de la cultura dominicana. Este ritmo, que hoy es alegre y contagioso, tuvo un origen sumamente humilde, ya que según los historiadores, dicen que de la mandíbula de un burro salió. Según nos cuenta Sadique, desde el 1631 a 1700, la coreografía del merengue dominicano data su origen a una alegre danza de los piratas en la isla de la Tortuga. Se le llamaba la danza de la pata de palo por la manera en que sus movimientos eran interpretados. La música del merengue en sí proviene de la tribu Bara de Madagascar, la cual tenía un baile que llamaban merengue, pero este baile sufrió muchos cambios porque a cada país que llegaba se le adoptaba diferentes coreografías. En muchos casos, estas coreografías se encubrían con melodías europeas debido al código negro carolino y sus ordenanzas que impedía manifestaciones de la cultura negra. Esto fue lo que provocó que los esclavos integraran sus elementos musicales con los de la cultura de los blancos. Pero los músicos académicos, los músicos que sabían música, comenzando por Alfonseca, comenzaron a escribir esa melodía y la cuadraron, y le dieron una melodía muy similar en su célula rítmica a la habanera, que era lo que estaba entonces de moda. Eventualmente el merengue se convirtió en un medio de comunicación de temas del diario vivir, adquiriendo mucha popularidad en los barrios donde este amenizaba fiestas. Luego, por su supuesta vulgaridad, sobrevivió muchas protestas hasta que logró conquistar las masas. Durante la era del dictador Trujillo, el merengue se utilizó para el expresionismo político e inclusive los músicos componían canciones merengueras a los generales. También en este tiempo el merengue se escuchaba interpretado por grandes orquestas, muchas de las cuales hasta sustituían la imprescindible tambora por una batería y le añadieron muchos finos instrumentos. Pero no obstante, el merengue interpretado con tambora, güiro, maraca, acordeón y un bajo no dejó de existir, convirtiéndose así en un símbolo de la tradición folclórica campesina, la cual hoy se trata de conservar como la representación folclórica a nivel nacional e internacional. Para Día a Día, les informa Mari Santana. Para cerrar este su programa de folclor dominicano, el ballet Quisqueya de mi querida segunda madre Normandía Maldonado cerrará con el merengue Los Saxofones. El ballet Quisqueya trabaja en la ciudad de Nueva York enseñando el folclor dominicano en la escuela del Centro Cultural Ballet Quisqueya. Hasta el próximo lunes y que Dios los bendiga a todos. Bye. Los saxofones.